Marcela y Mary. Sí, nuevamente estamos aquí con ustedes para presentarles cómo hacer este hermoso peinado perfecto para un día deportivo. Comencemos. Primero vamos a peinar todo el cabello hacia atrás y sosteniéndolo donde más o menos nos va a quedar la cola, vamos a hacer dos divisiones que nos queden en V. Aquí va la primera y ahora hacemos la segunda que termine en el mismo punto. Vamos a sostener mientras tanto esta parte de cabello y hacemos lo mismo al otro lado. Bien, cuando ya tenemos las dos divisiones, vamos a recoger el cabello que nos queda en una cola y la sostenemos con una bandita regular. Ahora vamos a tomar esta parte primero, la peinamos bien hacia atrás y vamos a comenzar a hacer una trenza tomando una parte pequeña desde el frente, la dividimos en tres y vamos a cruzar las divisiones de los lados por encima de la que está en el centro. Sostenemos, cruzo por encima, agrego cabello desde abajo y ahora cruzo la división de arriba por encima y agrego una división pequeña de cabello a la trenza. Nuevamente cruzo por encima, agrego cabello y ahora cruzo por encima desde arriba y agrego cabello a la trenza. Así vamos a continuar tejiéndola hasta que hayamos agregado el resto del cabello. Cuando ya terminamos, vamos a tejer algunos pasos más de la trenza y la sostenemos junto con la cola con una bandita elástica. Cuando ya tenemos cada una de las trenzas en cada lado, vamos a cubrir las banditas elásticas con una división pequeña y la sostenemos con un ganchito. Para decorar la cola, vamos a hacer tres trencitas pequeñas, una que nos quede aquí en toda la mitad. La sostenemos con una bandita elástica al final y a continuación hacemos dos trenzas más, una a cada lado de la primera que hicimos. ¡Y listo! Ok, esperamos que este video les haya gustado. Si es así, regálenos una manita arriba y en el botón de este lado pueden suscribirse a nuestro canal y hagan clic en uno de estos links para ver más videos. Nos vemos en la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!